Yo sé que en estos días te despediste de tu bebecito, que no es bebecito, ¿qué edad tiene? Tiene 16 años, cumple ahora en Ay. noviembre. Y nosotras que habíamos hablado hace unos días, me contaste de lo duro que ha sido, Sí. porque eso es lo que tú sabes, Maripili y todo el mundo, tú eres una mujer que sabes en verdad esconder y tapar Mi cuando tú lado pasas débil, por tu lado sí. leve o cuando tú pasas por momentos duros en tu Sí. vida. Y la gente lo que no se imagina es que en este momento tú estás pasando uno de los Sí. momentos más duros de tu vida y todo el mundo lo sabe, que tú eres una madre ejemplar. De mí podrán decir lo que sea, pero como madre y María, como tú dices, estoy pasando uno de los momentos, yo te diría que lo más amargo, no me preparé para esto. Y si ustedes me ven tan activa en el gimnasio, yo lloro haciendo ejercicio, yo lloro haciendo mi cardio, yo a veces hasta corriendo bicicleta tengo que decirle, vente, porque yo estoy superando esto, pero lo estoy superando como lo debo de superar, ¿entiendes? ¿Y por qué lloras en ese momento? ¿Qué es lo más que extrañas de tu hijo para la gente que nos esté escuchando? Que tú acabas, tu hijo que ha vivido contigo toda la vida Todavía, y ahora se fue. mi hijo ocupó el lugar que dejó mi Sí, mamá. porque Mi mi mamá, mamá. María, todas las madres como yo pasamos por esto, pero yo no me preparé porque mi hijo tiene 16 años que cumple ahora en noviembre. Mayormente tú esperas que un niño se te vaya a los 18, pero él quiso experimentar porque él es deportista, es tenista, lo aprobaron en esta academia que no aprueban a todo el mundo. Entonces, ¿qué yo le voy a decir a un hijo que me dice, mami, me quiero estudiar? Yo lo tengo que apoyar, aunque me Claro. duela. Porque no lo voy a tronchar su carrera, como dicen en mi país, a cerrarle porque por mi egoísmo de mamá, de mi amor, de que te quiero al lado mío, si él no va a ser para mí. Claro. Si los hijos son prestados, hay que dejarlos crecer y hay que dejarlos que ellos mismos experimenten, se caigan, lloren, sufran, como lo hicimos nosotros en algún momento. Y así le va a pasar a mi hijo. Y te pregunto, ¿cómo tú sientes que tu hijo ha tomado esta separación? ¿Te extraña igual? ¿Se hablan todos los días? Nos ¿Cómo? hablamos todos los días, pero no es frecuente, porque eso allá es como bien militar. Ellos no pueden tener el teléfono. Él me Explícale a llama, la gente que la sí, escuela que él fue. la escuela que es una academia, Jojo. es en Orlando, es una academia de tenis. Ahí mismo ellos tienen la oportunidad de terminar pues, sus estudios. Él está en su segundo año de high school. Él se levanta por la mañana, me llama, me dice, mami, me levanté, estoy bien, todo bien, hablamos. De ahí no hablamos más hasta las 4 de la tarde que él sale de estudiar y de entrenar y de hacer su deporte. O sea, antes de venir para acá, yo hablé con él. Entonces, de ahí no vuelvo a hablar con él hasta las 9 de la noche porque él llega a comer, a bañarse, a estudiar y a las 9 me llama porque ya se tiene que dormir. O sea, eso, yo hablo con él tres Tres veces. veces al día. Cuando yo lo tenía todo el tiempo conmigo, cuando yo me levanté y bendición, cuando hacíamos tantas cosas juntos los fines de semana y todas esas cosas, miren, mi gente, lo extraño. Lo Claro. extraño.